Comerciantes del Centro Histórico de Santa Fe de Antioquia tomaron la iniciativa de recolectar dinero para comprar una nueva manguera de bomberos, debido a que en el municipio no hay un convenio actual con un cuerpo bomberil. Ante las diferencias actuales entre la entidad bomberil y la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia, el municipio carece de servicio de bomberos. Como respuesta, algunos comerciantes del Centro Histórico han tomado la iniciativa de prepararse por si sucede un incendio en su sector. Teniendo en cuenta la problemática que ha habido con los incendios que se han presentado últimamente y la polémica que hay con los bomberos, que no pueden trabajar, que no han cuadrado con la administración, muchos temas legales, nos vimos en la necesidad nosotros aquí, en esta esquina del Piel Roja, que tenemos un hidrante aquí en toda la esquina, aprovecharlo y con asesoría de los bomberos voluntarios de Santa Fe de Antioquia, comprar los implementos necesarios para atender cualquier emergencia que se nos ocurra aquí en esta cuadra. Juan Carlos agregó que ya ha tenido conversaciones con el cuerpo de bomberos local para que estos presten una asesoría no solo para la compra de la manguera y los demás implementos, sino también para capacitarlos sobre la utilización de estos. Tenemos presupuestado comprar una manguera, un gabinete, las llaves necesarias, la boquilla. Está valorizado más o menos en 4,5 millones. Y hablé con todos los comerciantes de esta cuadra y me dicen, no, entre todos pagamos eso y nos ponemos pilas para que no nos vaya a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en varias ocasiones, que mientras los bomberos llegan, sea los de aquí, de San Jerónimo, Medellín, pues al menos uno vaya atendiendo la emergencia. Yo les dije a los bomberos que nos asesoraran bien y que pidiéramos todos los permisos pertinentes, que no vaya a ser que en el momento que nosotros vayamos a utilizar ese hidrante nos digan que no podemos, que está prohibido, que necesitamos un permiso especial antes de hacer todas las cosas. Cabe destacar que la preocupación inició luego de que en septiembre del 2022 fueran consumidos por las llamas dos locales comerciales del parque principal, a tal punto que varios adquirieron seguros de todo riesgo con una entidad bancaria que presta sus servicios en la localidad. Aunque actualmente la iniciativa es una idea, se espera que próximamente se materialice.